¿Qué tal, amigos? Soy Alejandra Toledano y hoy con Don Rubén soy bolero por un día. Bueno, llevo por etapas, ahorita llevo 3 años aquí. ¿Y cuál cree que es el mayor reto para un bolero? Pues tolerar al ciudadano. ¿Por qué? Porque luego, gente muy loca. Aparte, muy conflictiva, problemática, ¿ah, sí? Sí. Ellos quieren saber más que uno y no. No, pues ¿cómo? Ellos en su vicio son buenos inversionistas. Uh-huh. Hay gente que fue al extranjero, pero no saben cruzarse una calle. Sí. No saben saludar. Saben vender o comerciar o ser comerciantes, pero no saben ser seres humanos. Oiga, ¿y me va a enseñar a hacer bolera hoy? Pues, echaremos a perder eso. ¡No! ¿Qué? Tiene que venir algún cliente. No, ahorita no viene, cliente. No viene. Ahorita nos conseguimos un cliente. No se preocupen, dele, no, no. La lección de la boleada. Vaya, dijo. ¿Cómo te llamas? Faustino Ramírez. A ver, pero usted hágale uno y me va a enseñar a hacer el otro, acuérdese. Bueno. Tengo que aprender esto. Órale, mite y mite. Sí. Miren, amigos, pues ya llegó el primero de la tarde, es Faustino. Y bueno, yo soy un cliente frecuente aquí de Don Rubén. Y pues él va a hacer mi primera goleada. Vamos a ver qué tal nos va. A ver, Don Rubén, ¿cuál es el primer paso? Espérenme, ya va usted muy adelantado. Pues es que esto es, como dicen por ahí, esto es a la práctica y ya la práctica, ya las manos... ¿Ya la tiene usted? Ya. Primero limpia con el trapito, ¿no? Sí, porque, limpia, sí, porque esta va a ser de a 10 pesitos. Ah, de a 10. Esa es la diferencia. Ajá. Porque un trabajo bien hecho se tarda unos 15 minutos. ¿Y en este cuánto vamos a tardar? No, pues en este menos de 8 minutos. Ah, va a ser rapidito, porque Faustino tiene que trabajar. Sí, porque ahorita está en emergencia y ya vio. Tiene que ser rapidito, ¿verdad? Ahorita, claro. A ver, pero cuénteme, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué voy a hacer yo? Enséñeme. Pues, ¿ya lo limpió? Ya lo limpié, ya lo tengo limpio acá. Órale. Este cepillito, échemelo. Ahí está, ándele. Y ahora, esta es la tinta. No, no, ahí está. ¿Ah, con eso? ¿Esto? Uy, eso es mágica. Ah, ándele. ¿Y qué? ¿Cuántas pasaditas? ¿Cómo es el movimiento de la brocha, del cepillo? No, eso no, eso es práctica. ¿Nada más así? ¿Cómo Dios me da a entender? Ah, claro, es para los principiantes. A ver, y ahora ya le di. Ya le di con el cepillín. ¿Ahora qué hago? Ya está. ¿Con el trapito? ¡Ay, ya sí, de rápido! Sí, eso con trapo y sin trapo, miren. Ya no, mira nada más, brillosos. Ah, claro. Es una cuestión que yo me las ingenié. ¿Usted se las ingenió para esta técnica? Ah, claro. Aquí las manos son las que trabajan. A ver, pero aquí me faltó entonces. No, ya. ¿Por qué está componiendo usted? Porque aquí quedó, mire. Ahí quedó re bien. No, mire. Ah, le faltó ahí un poquitito. Nada más. Leve. Entonces, ¿no? Le damos así y hay que procurar no dejarles espuelas, porque si les dejamos espuelas, van a decir que son charros de ganses. ¿Y cuáles son las espuelas? Las manchas que traen atrás, que les deja uno en el talón. Okay. ¿Ya vio? ¿Ya Eso quedó? Es práctico. ¿Ya está listo Faustino para volver a sus labores? Ya está, ¿eh? No, mire, vea, le desabrochó la No, porque boqueta. Es que lo que quiero es que se caigan desde entrar a trabajar. Para que se vuelva. ¿Ya vio? Ya ves. Para que tengas viral, Faustino. ¿Ya ves? Todo lo ve. No, pues está bien. A ver, ¿cómo quedaste? Cuéntanos, danos tus impresiones. ¿Bien? ¿Sí lo vale o no? Ahí está. Hazle a lo barrido. ¿Cómo se llama usted, jovenazo? Esteban, muy bien. No, aquí sí urge una boleada, Don Rubén no me va a dejar mentir. No. Necesario, ¿verdad? No, ¿sabe por qué? ¿Por qué?
Porque no se lo merece. Ah, no, eso no se lo merece, pero sí la necesita. Sí, el zapato sí se lo merece, él no. El zapato no tiene la culpa, oiga. Bueno, pues a ver, es le que... limpiamos entonces con la... No, porque como estos ya vienen bien húmedos, se metió a lavar las albercas. ¿Se metiste a lavar las albercas? Los trae bien húmedos. No, pues yo como. Entonces, si los lavamos, quedan más Le desabrocha para que entre. Nada, aguas con el calcetín, don Rubén. No, pues es lo que yo quiero, que se compre otros. Ah, pues son los buenos, son los llamativos. Sí, y luego con rositas, ¿se imagina? Esas son los de la... Oiga, pero ahí ya cambió usted el instrumento. No, présteme, yo, acuérdese que me va a enseñar. Aguas, porque va a acabar como los dálmatas. Ah. Pues por eso estoy aprendiendo yo del experto. ¿Por qué cambió aquí usted de cepillito? A ver, cuénteme. ¿Mandé? ¿A qué se debe? No, porque esta es tinta. Ah, ¿y la otra qué era? No, ese es un invento que yo hice. Ah, era el instrumento. Sí, 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 no, esa es otra cosa. Y a Faustino le quiso poner el invento. Sí, porque siempre hay una víctima en esta vida. A ver cómo voy. Aquí, ¿qué le echó ahí, oiga? ¿Ya acabó? ¿El arma secreta? No, esa es otra. A ver, y ahora le hago con este cepillo. ¿Y este para qué? ¿Este para qué es este cepillo? ¿Para qué nos ayuda? Pues para que quede un poquito ¿Parejo? Parejo y quede un poquito más brilloso, cueste menos trabajo. Ok. Ándele. Oiga, pero eso está muy llamativo, ese colorcito. Está poniendo. Bueno, es que lo blanco y lo oscuro se vuelve azul. Vean claro. Vean nada más, hasta colorimetría estamos aprendiendo aquí, ¿se da cuenta? Yo aquí los he pintado hasta rositas. Me acabo de llevar unos que eran blancos, los pinté de rojo. ¿Y qué tal quedaron? Pues son para mí. Ahí aprendo. ¿Y eso qué? ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar ahí o qué? Es una ahorita en menos de 10 minutos seca. ¿Ya está? Ya. ¿Pero ya no se lo quita? ¿Ya se lo deja no, así? No, ya. ¿Así se va? Y ya quedan negritos. Pero aquí le echo de este, ¿no? Claro. A ver, pero dígame cuánto. Usted guíeme, don Rubén. No, pues ahí echando a perder se aprende. ¿Ya vio? Ya ve, ya le estoy aquí haciendo un relajito. A ver. Ya sí empecé. ¿Así empezó? Claro. Oiga, ¿y en cuánto tiempo usted dijo, ya soy un buen bolero? No, eso no se aprende. ¿No? No, no se acaba de aprender como nosotros en la vida. O sea, usted está en constante evolución. Claro. Oiga, ¿y aquí no pasa nada si me voy al velcro? ¿Si se me pasa la mano? No, pues al cabo a una dama se le permite todo. ¿Me lo permite? Claro. No sé. Aquí no vio, pasa nada. ¿Ya vio? Siempre el convenenciero. Así son, ¿verdad? Sí, el machista. No, nos arreglamos con el bolero. Ya. Ya vas a ir de llorón. ¿Ya ves? Bueno, cada quien. Qué azul tan intenso este, ¿eh? Así nada más, ¿verdad? Sí. Así es la técnica. Sí, nada más es así. Y aquí nada más es para que el cliente luego dicen, ¿a poco tan rápido? Bueno, pues es que... A ver, ¿un trabajo bien hecho es de rapidez? No. No. ¿Trabajo bien hecho? O sea, no, si aquí me llegó una vez un señor que venía del aeropuerto. Ajá. Venía de estas oficinas. No traía ni dinero ni para pagar. ¿Cómo traía cree? Traía puras tarjetas de crédito. ¿Y usted no acepta tarjeta todavía? No, no, ¿verdad? Todavía no. ¿Ya mero? No, pues no creo. Porque está muy caro el aparato. ¿Ahí está o no? ¿Qué tal me quedó? ¿Cuánto me saqué, don Rubén? Pues pasé el primer día, pues ahí la lleva, ya pasó el 50%. Pero del 1 al 10, ¿qué calificación me pone? Por eso, pues... ¿5 con 6? Sí, 5 con 6. Uy, don Rubén, no. No le faltó, para llegar al 8 todavía le faltó. ¿Todavía me faltó? ¿Ahí emparejarlo o qué? Mire, ahí está. Bueno, ahí la llevo. ¿Es usted libre? Gracias. Hombre, a ti. Oiga, don Rubén, ¿sabe qué? Yo le voy a bolear sus zapatos ahora a usted. Súbase. Voy a hacer lo que me enseñó. Va. ¿Pero qué cree? ¿Qué? Ahí le va. ¿No se bolean o qué? No, sí. Pero ahí le va. A ver, dígame. Que estos tienen aceite y grasa. Y le voy a decir cómo le haga nada más. Ah, usted me va a decir. Usted tome asiento. Ay, ya a ver, ¿cuándo lo habían consentido así? Dígame. No, pues nada más mi criatura.
que tiene 30 años. Ya ves, pues ahí está. Ahora ya ves un break. O sea, primero limpiamos entonces. Una limpiadita acá nada más. Sí los trae medio sucios, ¿verdad? Sí, es que estos entraron a un taller mecánico y les cayó aceite. Entonces, por más que les dé uno mantenimiento, no quedan. No, pues no. Ah, oiga, pero acá, usted primero le doblaba acá, ¿verdad? Así, para que no se ensucie el pantalón. Pero ¿y esta cómo se la pongo, oiga? ¿Así nomás? No, no, a ver, permítame. Ese es como el whisky. A ver, ¿cómo? Hay que agitarlo. Para que no se escapen las burbujas. Oiga, sí, sí. Sí. Son de labor estándar, no hay problema. ¿Labor rudo? Sí. Ya ve. ¿Y qué andaba haciendo en el taller? No, eso fue en un tiempo cuando andaba yo de sin trabajo y sin saber nada de albañilería. ¿Cuánto me saqué en esto? Pues, ya sacó el 8 ya. Si es que están más laboriosos estos. Sí, oiga, tienes un grado de complicada esa tabotita, imagínese. Claro. Amigos, pues ahí lo tienen, Rubén. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en su lugar de trabajo, por enseñarme a hacer una buena bolera. Es usted muy lindo. Muchas gracias. Y amigos, pues sí, ser bolero no es trabajo fácil, más porque muchas personas ya no usan este tipo de zapatos formales. Ahora están muy de moda los tenis. Entonces, siempre que esté en nuestras manos apoyar a los boleros, venir por una boleadita, bueno, pues hay que hacerlo. Nos vemos en la próxima.